Muy bien, señores. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. Tenemos con ustedes este torneo de parte de Game Room y LSA. Estamos en el venue de Game Room. Y esto ya es el Winners Round 2 de dobles. Tenemos aquí dos equipos de la ciudad de Querétaro. Tenemos a Chosen y Rage, el equipo azul, contra la dupla roja, Airo y Kids, con el Link. Y aquí vemos, se están dando con todo aquí en Final Destination. Esto, el equipo rojo ya lleva un juego ganado. Este es el segundo. Recordemos que gana el mejor de tres juegos. Dos de tres, como quien dice por aquí. Y bueno, regresemos a la acción. Tenemos aquí Mario tratando de regresar al escenario mientras Donkey Kong le pega un backer. Y la presión de Kids se hace notar, tratando de mandar a Chosen del lado derecho del escenario. Chosen tratando de meter la presión, sin embargo, recibe ese up smash de Link. El equipo azul manteniendo a Link fuera de la ecuación, tratando de castigar ahora a Aero, que se queda solo momentáneamente. Y excelente definición de Chosen, toma el stock. Aero inmediatamente toma un stock de su compañero. Recordemos que aquí también podemos compartir los stocks cuando jugamos en parejas. Chosen defendiendo muy bien la orilla, define el penúltimo stock del equipo rojo. Y bien, el spike suavecito, suficiente para hundir Aero y que este juego vaya para el equipo azul. Esto de momento está 1-1. Ok, bueno, regresemos a la acción donde los equipos intentan descifrar la estrategia de su adversario, tratando de ver qué van a hacer para vencerlo. Tenemos también a Rage y a Chosen muy concentrados, metidos en su juego. Y bueno, parece que vamos a repetir el mismo, no, vamos a tener un ligero cambio de personajes. Tenemos a Greninja de parte de Kids. Greninja, ay, que está decidiendo qué personaje usar para tratar de darle la vuelta a esta situación. Van de momento 1-1. El equipo rojo comenzó con la ventaja, sin embargo el equipo azul se defendió en este tercer, en el segundo juego. Y vamos a este tercer juego, a Kalos. Oh, sí, un escenario con un techo asomen muy alto. Y bueno, ya tenemos la acción. Tenemos Mario manteniendo a Donkey Kong en la parte, en el aire, para meterle un poco de daño, mientras Kids trata de mantener a Chosen a un lado. Y Mario haciendo lo suyo con sus backers, espaciando muy bien esos golpes, manteniendo a Donkey Kong lejos. Donkey Kong lo toma entre sus brazos peludas de simio. Uy, casi le mete un neutral beat totalmente cargado. Mientras tanto, Kids lanzando unos shurikens de agua con su Greninja. Chosen y Rage espalda a espalda, tratando de cuidarse y defenderse de los ataques del equipo rojo. Ahí tratando el Gimp. Viene la cooperación ahí. ¡Ay! Casi define Chosen después de ese lanzamiento de Mario. Muy bien, Mario alcanza a definir. ¡Uy! Greninja intentó darle a Mario en el aire con ese downer. Sin embargo, se va perdiendo su primer stock. Ahí aguantando Mario la presión de Greninja. Ya le metió dos smashes. Viene el tercero. Ese sí ya entra. Viene Donkey Kong tratando de regresar. Ahí está. Ya está en la orilla. Y tratando el equipo rojo desesperadamente de quitar los stocks del equipo azul lo antes posible. Ahí va el primero. Chosen todavía tiene su primer todos sus stocks. Tiene Buster para meter un poco más de daño. Y ahí viene. Viene la destrucción. Donkey Kong barriendo con dos dash attacks. Y nada le importa, solamente atraviesa el escenario con algo de daño hasta final tomar el stock de Chosen. De momento está ligeramente empatado esto solo en stocks, sin embargo en daño el equipo azul tiene la ventaja. Bien, el lanzamiento de Greninja fuera del escenario. Chosen tratando de hundir a la rana en el fondo de Kalos. Ahí después del ataque del simio, Chosen alcanza a castigar y toma el stock de Kids. Bien, Aero tratando de remontar. Sabe que van abajo en el marcador y que deben tomar un stock lo antes posible. Mario muy seguro tomándose su tiempo. Viene Donkey Kong, pretende, wow, excelente definición de Donkey Kong. Uy, venía también, quería el stock de Chosen,
Sin embargo, Chosen alcanza a poner Shield Art y era inmune a casi cualquier ataque en ese momento. Donkey Kong está en el aire, está en peligro. Mario viene con la definición, no alcanza a tomar el stock. Greninja tratando de mantener lejos a los adversarios. Viene el throw de Chosen, no alcanza a matar a Donkey Kong. Greninja regresando y el Up Smash de Race es suficiente. Estamos el equipo azul con una ventaja de un stock. 3 a 2. Aguantando. Saben que tienen la ventaja. Saben que tienen que jugar paciente. Sin recibir mucho daño. Sin embargo, Chosen poco a poco va acumulando más daño. Ahí Kids cargando un smash. Sin embargo, es castigado por Chosen. Y pierde desgraciadamente su último stock. Se queda Donkey Kong solo. Veamos si puede darle la vuelta. Hemos visto milagros aquí en este juego. Estos milagros. Bien, el primer stock. Parecía que se llevaba. Viene Gimp. Uy, Chosen ahí cuidando que no, que Donkey Kong no metiera un Down B o algo peligrosísimo para matar a Mario. Mario y Chosen ya están en Kill Percent. Técnicamente, Chosen se arriesga demasiado y pierde el stock. Y parece que ese es el Gimp a Mario. Es el Gimp a Mario. Y Donkey Kong sorpresivamente se hace de dos stocks en menos de 10 segundos. Se queda Donkey Kong contra Chosen. Se queda el mano a mano. Smash Art. Cuidado. Si Chosen toca al simio, lo mata. Aguantando muy bien Donkey Kong. Uy. Ese Directional Influence. Uy. Aguantando muy bien Donkey Kong. Parecía que se nos va. Cada quien a su esquina. 123 de daño. Sin embargo, Donkey Kong se acerca lentamente, pero seguro. Le suelta el puño del simio totalmente cargado. Y no se nos va. Sigue aferrado a la vida y al amor. Chosen. Muy, muy inteligente, esperando el regreso de Donkey Kong para hacer su up-B. Regresando. Regresando ambos jugadores, tratan de definir. Chosen ya se encuentra en peligro. Intenta definir el stock de aero, sin embargo, no se deja. Uy, cuidado ahí, interrumpiendo el ataque mediante de Smash Art. Sin embargo, viene el segundo y termina el stock. Parecía que les daba la vuelta. Y estamos aquí con Rage y Chosen, que se llevan este set. Dando la vuelta, estando abajo desde un principio y bueno, vaya, se fueron acoplando poco a poco hasta que lograron la victoria. No se despeguen, en un momento más viene otro set de dobles.